¿Por qué bailo? Hace más o menos 2 meses estaba hablando con un amigo y me preguntó por qué bailas. En ese momento le contesté tan solo que era porque me gustaba, pero ahora creo que la respuesta está bastante incompleta. Me dejó pensando mucho, empecé a recordar varios momentos de mi vida y cómo la danza estuvo presente en cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando tenía entre 3, 4 años hasta los 11 más o menos, solía hacer para Navidad una especie de show. También lo hacía en otras fiestas, pero especialmente en Navidad. Al principio los hacía sola y después la sumé a mi prima, que como es unos años más chica que yo era la que inventaba las coreografías y después se las pasaba usando canciones de Avril Lavigne, Evanescence, entre otras. Y el día de la fiesta nos maquillábamos, peinábamos, vestíamos y obligábamos a toda la familia que nos venga a ver. Como me la pasaba bailando, a los 5 años mi mamá me inscribió a un gimnasio donde se dictaba 1 hora de danza una vez a la semana. Y por más que siempre bailé, como ya dije, de un lado más profesional y técnico quizás, todo comenzó aquí, en ese lugar lleno de sueños, de metas, ganas de aprender, de mejorar, de mostrarle al mundo quién eres realmente, donde soy libre, libre de pensamientos, de obligaciones, de miedos, de ataduras, aunque sea solo por un momento, donde la timidez, la inseguridad y la palabra límites no existen. Donde la frustración más grande se siente cuando sabes que puedes dar más de lo que estás dando. Una vez entras en ese lugar, se tiene el tiempo. No existen los problemas. Solo un salón, un espejo, la música y tu corazón. Y aunque de al principio solo iba para divertirme en realidad, el paso de los años hizo que se convirtiera en esto, en mi estilo de vida, en el motor de ella. Nunca había dedicado tanto esfuerzo y tiempo a nada como a eso. Hoy en día, si tengo nervios, me pongo ansiosa o algo similar, suelo poner por lo menos 1 o 2 canciones y me pongo a bailarlas. Y mientras lo hago, todo se alinea. Es como si desapareciera. Todo mi cuerpo cambia como si tuviese fuego dentro, casi como si lograse transformarme. Es una especie de magia. El mundo está en sincronía y por un momento perfecto me siento totalmente viva. Pero para vivir en la danza, tienes que pasar por cosas que no son tan mágicas. Algunos dicen que por qué no nos dedicamos a otra cosa, que nos vamos a morir de hambre, que por qué mejor no estudiamos algo más y después nuestro hobby, nuestro pasatiempo. Porque creen que es mejor estar encerrada en una oficina detrás de un mostrador. Es fácil decirlo porque ellos no lo saben. No saben lo que es estar en un escenario, la sensación que recorre nuestro cuerpo justo antes que comience una presentación. Solo nosotros lo sabemos. Sabemos lo que es perderse entre los movimientos dejando que el cuerpo se mueva por sí solo. Flotar, desaparecer, cerrar los ojos y perder la noción del tiempo, sentirse ligero. Ellos tampoco saben el sacrificio que hicimos para llegar a este punto. El ensayar durante horas, días, de la mañana hasta la noche, aun cuando nos sentimos cansados o incluso estamos enfermos, seguimos adelante. No cambiaríamos ni un minuto de ensayo por nada. Hacemos esto porque lo amamos, porque vivimos para esto y tal vez hasta moriríamos por esto. Nos piden que nos dediquemos a otra cosa, pero la verdad es que para mí no hay nada más. Al bailar no hay tiempo ni lugar más feliz, porque esas horas de ensayo son recompensadas totalmente cuando la música termina y empiezan los aplausos. Habiéndome salvado tanto y tantas veces, me hace preguntar por qué la gente no baila más. Si en el último tiempo aprendí que para una coreografía no es necesario los movimientos más rápidos, ágiles ni complicados, incluso estar inmóvil es parte de bailar. Muchas personas se frenan ante la música por temor a ser juzgadas o porque creen que no saben hacerlo. Esto es una mentira. La música se siente. Si bien algunas personas tienen mayor control sobre su cuerpo que otras, esto no es ningún impedimento para intentarlo. Siempre habrá quienes tengan mayor fluidez, elasticidad, técnica, imaginación, entre otras cosas. Pero ellos no son tú. Todos tenemos un estilo, una característica que nos hace diferente al de al lado. Baila, no importa las reglas o los estándares. Solo una cosa es importante cuando se baila y este es ser feliz. No importa si te equivocas, nada de eso importa si disfrutaste de cada movimiento. Y habiendo dicho todo esto, y aunque sé que de esas cosas que no son fáciles de explicar, creo que tengo una respuesta más acertada para darle a mi amigo. Bailo porque complementa mi existencia, porque puedo expresar quién soy, porque puedo expresar con mi cuerpo lo que las palabras no pueden. Como decía Martha Graham, el cuerpo dice lo que las palabras no pueden. Porque es como respirar, es vivir. Bailar es sacrificio, disciplina, compromiso, es algo inexplicable, es algo sagrado. El baile es fuerza, es alegría, es tristeza, son retos, es disciplina, es coraje, es adrenalina, es seducción. Simplemente el baile lo es todo.
Para muchos es un conjunto de pasos, para quienes bailamos es pasión. No bailamos porque estamos vivos, vivimos porque bailamos. Por eso bailo.